En el marco de la celebración de nuestra declaratoria de independencia, el Liceo número 4 de Santa Isabel organizó un fogón criollo espectacular para cultivar la tradición. Invitados por el equipo de dirección, estuvimos de cerca conociendo lo que fue este trabajo de estudiantes y docentes. Con las imágenes de Rubén Alves, le mostramos un poco de este hermoso trabajo y también las palabras de los protagonistas de la fiesta. Fue por cañas que encontré en un rancho entre la sierra, la hermosa piel que canto yo. Fue en la fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa. Cuando duraba el acordeón, con la masilla liviana, quedaba gana, dale a la entrada. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como guste, de este se cumple, podía atinar. Vino de la ciudad, vino de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor, se marchará de aquí. Fogones criollos organizados por un equipo de docentes y estudiantes, y bueno, como vieron, el tiempo nos ayudó y estamos todos muy contentos, pero en realidad los responsables de toda esta actividad los tienen aquí, los estudiantes y los docentes. La profesora Gisela y el profesor Samuel fueron un poco los impulsores de todo esto, Gisela. ¿Qué tal? Buenos días. En realidad la idea partió de todo el cuerpo docente. La idea fue de organizar un rancho por nivel con un tema. Primer año tiene el mate, segundo el gaucho, tercero límites y fronteras, y cuarto se encargó del tema de la cantina para recaudar fondos para el liceo. Y la idea también fue tratar de promover esto para reafirmar la tradición que se ha perdido un poco en los últimos las últimas décadas, ¿no? ¿Cuántos días de trabajo para elaborar todos estos ranchos que estamos...? Planificando nos llevó como 2 o 3 semanas, pero para armar el rancho en un día, 2 días estuvo pronto. Y cada rancho hizo algo que representara. Si ustedes ven que en primer año hay un mate grande, nosotros hicimos un marco grande, y los chiquilines vinieron caracterizados para tratar de promover eso también, la cultura, que se ha perdido un poco. Profesor Samuel, bueno, ¿cómo fue la receptividad de los estudiantes de esta propuesta? Lo recibieron con mucha alegría, obviamente. En el Liceo 4 siempre se han realizado actividades de este tipo y siempre contamos con la colaboración de todos. Inclusive han venido padres a colaborar, a trabajar con nosotros, vinieron de campaña, pusieron sus vehículos a disposición de los grupos, trayendo chirca, tacuara, madera, en fin. Y los chiquilines, como siempre, ¿no?, comprometidos con este tipo de cosas, y los profesores también. Felicitaciones por el trabajo. Voy a hablar un poquito con los estudiantes. ¿Su nombre? Nayeli. ¿De qué clase? Tercero. ¿Qué te pareció esta propuesta? Está buena. El año pasado también hicimos, y este año también. Y es como que somos todos unidos y todo, y es para compartir momentos así. Está re bueno. ¿Qué te tocó a ti hacer? Nosotros hicimos pasteles, también fuimos encargados de comprar chorizo y esas cosas, y trajimos cosas para decorar y todo.
y armamos entre todos. ¿Tuyo, tu nombre? Francisco. ¿Qué clase? Tercero. ¿Qué te tocó hacer a ti? Ah, de todo, juntamos las chircas para poner en el rancho, cortamos tacuara, todo hicimos. ¿Tenían idea de cómo elaborar un rancho? Sí, el año pasado hicimos, quedó muy bueno, este año va a ser lo mismo. ¿Van a actuar hoy también ustedes? Sí, algunos van a bailar. ¿Tú también? No, yo no voy a bailar, pero estoy representando. Me comentaron que tenemos una muy buena recitadora, ¿su nombre? María Núñez. ¿Qué clase? Tercero. ¿Vas a recitarnos algo de lo que vas a estar presentando hoy aquí? Sí, bueno, dice así, se llama Límite y Frontera y dice así: aquí en la frontera interactuamos y mezclamos gustos y tradiciones, pero también hacemos transformaciones. El claro ejemplo es que tenemos un dialecto propio, fruto de encuentros y demostraciones. Donde quiera que vayamos, la llevamos en el corazón, ese cariño mezclado con pasión que hace que nuestra frontera sea la más linda de la región.